Hola, amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? J'espère que vous allez bien. Hoy voy a explicar la diferencia de surtout en dos palabras y surtout en una palabra. Surtout en deux mots et surtout en un mot. Ahora lo explico. Surtout en deux mots, dos palabras. Surtout en un mot, una palabra. Appliquer sur tout le corps. Aplicar sobre todo el cuerpo. Porque en español no hay diferencia en escribir sobre todo. Porque sobre todo en una palabra significa otra cosa, un abrigo o algo así. Y pues ahora os explico la diferencia en francés cuando está separado, surtout, que no están en una palabra. Ahora les explico por qué. Appliquer sur tout le corps. Aplicar sobre todo el cuerpo. O sea que aquí tout es todo, toda la superficie. Y aplicar sobre toda la superficie del cuerpo, ¿eh? Appliquer sur tout le corps. Ces droits sont garantis sur tout le territoire national. Esos derechos son garantizados en todo el territorio nacional. O sea, todo el territorio. Todo. Ces droits. Esos derechos sont garantis sur tout, todo le territoire national. Esos derechos son garantizados en todo el territorio nacional. Vous en savez plus que moi. Sur tout ça. Ustedes saben más sobre esto que yo. Vous en savez plus que moi sur tout ça, basé sur tout ce que nous avons appris. Aquí hacemos la unión, ¿eh? Mais aquí hay solamente una S. Y se pronuncia como una Z de francés. Basé. Basé sur tout ce que nous avons appris. Nous avons, también se prononce comme une accent. Basé sur tout ce que nous avons appris. Basado en todo lo que hemos aprendido. Es una totalidad. Cuando está separado sur tout, es que hablamos sobre todo, pero toda la superficie, toda la totalidad, ¿eh? Ahora vamos a ir al otro ejemplo, a la otra palabra de que es una palabra. Surtout, en un mot. Il ne faut rien dire. Sobre todo, no hay que decir nada. Surtout, il ne faut rien dire. Ya es sobre todo, no hay que decir nada. ¿Ve? Ya no se habla de una totalidad, de una superficie. Il est surtout très paresseux. Él es sobre todo muy perezoso. Il est surtout très paresseux. ¿Ves? Sobre todo es perezoso o es muy perezoso. Ahora en femenino. Él es surtout très paresseuse. Aquí se dice paresseuse, paresseux, paresseuse. Elle est surtout très paresseuse. Ella es sobre todo muy perezosa. J'aime surtout la musique rock. Me gusta sobre todo el rock. ¿Ves? Sobre otras cosas, me gusta sobre todo la música rock. ¿Eh?
J'aime surtout la musique rock. Me gusta sobre todo el rock. Il y avait surtout des personnes âgées. Des personnes âgées. Hacemos la unión. Des personnes âgées. Il y avait surtout des personnes âgées. Había sobre todo personas mayores. Aquí ponemos la E de femenino porque persona, une personne es femenino, des personnes âgées, hay el plural, y aquí la E de femenino y la S de plural, y des personnes âgées. Había sobre todo personas mayores. Bueno, creo que ha quedado claro la diferencia de cuando escribimos surtout. Separado es que queremos decir sobre toda la superficie. Y surtout, sobre todo. No hay que decir esto. O sobre todo es de tal manera. Y sobre todo había gente mayores. Bueno, pues ahora voy a hacer un repasito. Surtout en deux mots ou surtout en un mot. Appliqué sur tout le corps. Aplicar sobre todo el cuerpo. Ces droits sont garantis sur tout le territoire national. Esos derechos son garantizados en todo el territorio nacional. Vous en savez plus que moi sur tout ça. Ustedes saben más sobre esto que yo. Basé sur tout ce que nous avons appris. Basado en todo lo que hemos aprendido. Surtout, il ne faut rien dire. Sobre todo, no hay que decir nada. Il est surtout très paresseux. Elle est sobre todo muy perezoso. Elle est surtout très paresseuse. Ella es sobre todo muy perezosa. J'aime surtout la musique rock. Me gusta sobre todo el rock. Il y avait surtout des personnes âgées. Había sobre todo personas mayores. Bueno, aquí se termina la lección de surtout en un mot, en una palabra, y surtout en deux mots, en dos palabras. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, póngame un me gusta, un like, ¿eh? Y bueno, como siempre os digo, prenez bien soin de vous. Que cuídense, cuídense mucho. Os digo, a la próxima, a bientôt.